Teresa, vamos a esperar por los demás, ¿ok? Ok, buenas noches. Buenas noches. Hoy es mi primera clase, trataré de ponerme a nivel con los demás compañeros porque sí estoy un poquito atrasada. Eso le iba a preguntar, que si se había conectado con otro nombre, porque si no le había visto su nombre. No, hoy es mi primera clase. Ah, bueno, está bien entonces. Igual puede ver las grabaciones en YouTube. Sí, sí, ahora estuve viendo la primera. Oh, vale, perfecto, gracias. Bueno, gracias. Vamos a esperar un ratito, Eduardo, ¿ok? Holman, ya está de nuevo por aquí. Y vamos a esperar un par de minutitos a los demás. Teresa ya accesó a la plataforma, no tuvo ningún problema. Sí, ya accesé, no he tenido problemas aún. Gracias. Okay. Igual ya se agregó al grupo WhatsApp a través del link. Sí, sí, ahora. Ah, vale. Gracias. Okay, today we are going to study again, jet and solve. ¿Se acuerdan que esos habían quedado un poquito vaga la información? Entonces vamos a ver ahora jet and solve, que son las coordinating conjunctions, ¿verdad? Claudita en el liceo, welcome to the class. Hi, good evening. Good evening. 8:10 empezamos, ¿verdad? Que no sé por qué se les están retrasando un poco los compañeros, ¿eh? Alcanza Andrita, Claudita, Garay, Álvaro también. Marvin, welcome to class. 8:10 iniciamos ya con todo, ¿ok? Que ha costado que se conecten, guys. Good evening. Good evening. Tenía problemas para entrar, teacher, pero ya estamos aquí. Me imagino, ¿ok? No hay problema. Lorenita también, welcome to the class. Good evening. Good evening. Ok, excellent. Marvin, Lorena también. Ahora les traigo un dictado. En verdad no me acuerdo quién me dijo que necesitaba una explicación más de so en jet. Entonces, porque sí les traje unos ejercicios más. Dice, perdón. Yo, teacher. Ah, entonces sí, qué bueno. Ya vamos a empezar. Gracias. Con cuidado, Álvaro. Álvaro en el techo, está en serio. No le venga a tirar un zapatazo creyendo que gato. No, la verdad que... Good evening, teacher. No, la verdad que tuve que buscar, sí, un área así como más abierto. Porque donde yo recibo las clases es un poquito encerrado, tipo búnker, entonces allí no me funciona. Sé que busqué una área menos adecuada, pero ni modo, aquí estoy, teacher. En el techo, cuidado con la lluvia. Mire, y cuando se baje de ahí, tenga cuidado, no se vaya a caer. No, es broma, teacher, es broma. Es que ya me lo imaginé. No, pero no, es un área no muy adecuada para recibir clases, pero ni modo, no me tocó de otra. Yo sé, y se escucha súper bien, tiene buena señal ahí, por lo menos, ¿no? Sí, porque ayer sí sufrí por eso, la verdad, que no le escuché mucho lo que usted dijo, todo me imaginé como cortado se escuchaba, entonces, de las palabras que dictó ayer, de cats and blackies, de mi table, my family license and sonati, ni sé, ni supe cuál era la 1, la 2, la 3, no, que hacía al azar, las copié. Sí. Lo bueno que ya ahorita me imagino que de la torre debe estar agarrando internet. Sí, correcto. Estoy subido justamente en la torre. Ay, no, con cuidado que, entonces. ¿Mm? Sí, está más directa la señal. Es de una ahí. Pero ay, no, aquí, pero es que malas las compañías, la verdad, pero bueno. Sí. Todas tienen sus beneficios y sus, bueno, pros y contras, pues. No, la verdad que sí. Pero ya estamos, ¿verdad? Importante. Pero avísale, el vecino soy yo. No. Sí, no vaya a ser que me bajen de una pedrada. Ah, pues sí, o pedrado, le echan la policía. Miren, un hombre se quiere meter a la casa. Ay, no. Ok, guys. No, ¿verdad? No, mire, nomás tantito, mire. La verdad que no es para... No es para alarmarse. Ah, no, estoy en la galera. Ah, chistoso, en el techo, como tipo ático. Algo así, pero bien, estamos. Ay, qué chido. Bueno, qué bueno, Álvaro. Vamos a ver. Ok, guys. Vamos a empezar. Ok, les traje algo de for, so, and yet. El for quedó claro, ¿verdad? Ok. Recordemos. Conjunctions are words that connect to words or phrases. Conectan palabras o frases, ¿verdad? Igual pueden conectar, ¿qué dice? Oraciones. Vámonos directamente al so. Dice, so is used to show the result of the first action or event. It is similar to because. ¿Es similar a cuál dice? Al because. But it is used in the opposite way. So it's used a lot in spoken and written English. Okay. Se utiliza mucho al momento de hablar y al momento de escribir. Vamos a leer el primer ejemplo, Sandrita. Este. Oh, perdón, tenía muteado ahí. She's nice, so I like her. She is nice, so I like her. Y significa I like her because she is nice. Es como decir así, ¿ok? It rained, so they didn't go. They didn't go because it rained. We have been there many times, so let's go somewhere else. Let's go somewhere else because we have been there many times. Es como decir por qué. A ver, un ejemplo. ¿Quién me dice un ejemplo? Por ejemplo, si nosotros decimos, I cannot hear well, so o por qué no decimos mejor, I have a bad internet signal, so I cannot. Ajá. ¿Cómo sería? Oh, I cannot hear the class, so. Teacher. Hola. Teacher. Hola, Holman. Podría ser como I am very tired, so I have to take a rest. Yes, puede ser, o si no al revés, ¿verdad? I took a rest. So, lo mismo, ¿ok? El orden ahí no afecta, ¿verdad? Muy bien, Holman, ¿otro? ¿Se entiende el so? ¿Hola? I need money, so I have to work. Yes. Yes, right. I need money, so I have to work, right? Yes, excellent. ¿Sí se entiende, verdad, ahora el so? Pero la palabra so tiene como que bastantes derivados, ¿verdad? Depende de dónde vaya en la oración. ¿Por qué, Eduardo? ¿Por ejemplo? Porque si un ejemplo le dice a alguien, I love you so much, está queriendo decir que lo quiere mucho. Uh-huh. Y En el caso de que lo está metiendo en medio de la oración, está como haciendo un intervalo entre dos cosas. Por ejemplo, si usted le dice, I love you so much, so I will invite you an ice cream, por ejemplo, que te amo mucho, te voy a invitar a un helado, tal vez no carga dinero o tal vez lo va a prestar, ¿verdad? Y ahí sí entro, o sea, ¿sí me entiende? Ajá, muy bien. Uh-huh. Ajá, ¿alguien más? Vamos, teacher. She wants to visit London, uh-huh, and so do we. So, ¿qué fue lo que dijo de último? So do we. Yes, puede ser. It's okay. Okay. Y dice también, we are not prepared the meeting, so I think we should postpone it, okay? Es como por ejemplo, it is raining, so sigamos. We need an umbrella. Yes. It is raining, so I need an umbrella. Yo iba a decir mejor quedarse en casa, pero no. No puede. Ok, entonces estamos muy bien con el so. Ahora vamos con el jet. Jet is used to show something unexpected or surprising happened. Jet is used in the same basic way as but. So es como decir porque cuando lo ponemos al revés la oración, ¿verdad? Entonces, ahí es donde nos... Porque, por ejemplo, el que habíamos dicho, ¿verdad? It is raining, so I have to use an umbrella. I use an umbrella because it is raining. Sí es lo mismo, solamente que ahí sí que le damos vuelta a la oración. En el caso de jet, es como utilizar el but, o sea, el pero, ¿verdad? Dice, however, sin embargo, but is used a lot more often by English speakers. Se utiliza más que todo el but, ¿ok? He studied very hard, yet he failed the test. Qué mala onda, de eso pasa. Ok, estudió muy duro, bastante, pero, es como decir pero, ¿verdad? Pero dejó el examen. Ok, he studied very hard, but he failed the test. Es lo mismo, ¿ok? No lo mismo, pues, pero... Porque son dos palabras diferentes, ¿verdad? Vamos al otro, dice, he has a lot of money, yet he never buys anything. En ese caso, ¿qué significado tendría yet? He has a lot of money, but he never buys anything, right? But. Uh-huh. Mary loves exercise, yet he hates going to the gym. ¿Sí entendemos entonces el uso de jet? ¿Alguien que me dé un ejemplo? Ajá. I have much money. Jet, so let me know. ¿Está bien? ¿O no? Vuélvamelo a decir. Me dio risa porque usted le dio risa. Digan. You have much money. Yet let me know. Pero déjame. Así está bien estructurada, ¿verdad? Pero es así como... Sí, está bien. Está bien. más o menos. No, está bien, la oración está bien, pero es que lo que pasa es que ¿sabe qué pasa, Álvaro? El detalle es que muchas veces nosotros queremos decir las cosas como las decimos en español, en inglés. Solo las traducimos, entonces a veces no tiene el mismo sentido que en inglés. Entonces yo le entiendo porque yo hablo español, pero alguien que no va a entender, ¿verdad? A eso me refiero. Pero está bien la oración. Sí, aún no me prestas, le quise haber dicho. Entonces let me, ajá. Let me, aún no me prestas. Pero le hace falta ahí el not, ¿verdad? Lend me es de prestar, lend me con D. Sería, ajá, that you don't lend me. Oh. Ajá. Yes. Okay. Sí, correcto. Uh-huh. Okay. Ok. Pregunta sobre el so, el jet. Habla oro, no, calle para siempre, caballeros y señoritas. Estamos bien. Estamos bien. Ok. Sandrita. Mejor las oraciones. Sandrita, Sandrita. Ah, hola, hola. Ahora sí. Hoy sí, teacher, gracias. Va, me parece. Me parece. Aquí sus deseos son órdenes. Les pido una disculpa enorme. Fíjense que mi teléfono se arruinó y tenía el WhatsApp abierto. Yo no sé en qué momento, porque la pantalla del teléfono se arruinó, en qué momento... Cuando ya se apagó el teléfono, porque estaba cargado, cuando ya se apagó el teléfono, me cerró sesión de la computadora. Entonces no tengo acceso a WhatsApp. Voy a ver cómo soluciono el problema, ¿verdad? Pero mañana dudo mucho que tenga. Entonces, si ustedes me quieren escribir, perdón, sí, ahí les voy a hacer saber en la noche si ya tengo WhatsApp. De nuevo. Gracias. Okay. Así que si han escrito sus compañeros ahí, que me disculpen porque a veces me piden permiso o algo, pero ahorita no tengo. Estoy incomunicada. ¿Se puede abrir en la computadora? Sí, se puede abrir. Ajá, pero como se apagó mi teléfono porque estaba cargado, porque solo era problema de pantalla, cuando se apagó, se cerró sesión de la compu. Entonces me pide el... ¿Cómo se llama? Sí, le pide que el código... El código de barra, cabal, no de barra, ¿verdad? Sino que el código de no sé qué. Me lo pide. Entonces ahorita no puedo. Estoy incomunicada. Así que a sus compañeros, si alguien escribe, dígales. La teacher está en una colecta de mi teléfono nuevo, diga. Ok, teacher, ahí le diremos. Por favorcito. Entonces, ok, let's continue. Vamos a ver can and should. Cuando utilizamos can is used to give options or explain that you have the ability to do something. Ok. Can es utilizado, can es poder, ¿verdad? Se traduce como poder, pero lo utilizamos, dice, to give options or explain that you have the ability to do something. Por ejemplo, en habilidad, I can dance. No, ¿verdad? Pero es un ejemplo. I can dance, I can sing, I can... ¿Qué otra habilidad? I can play basketball. I can speak English. I can speak English. Ajá, es una habilidad. Entonces lo utilizamos cuando hablamos de habilidades. También podemos decir, can you help me? Es una opción, ¿verdad? Can you help me? I can help you. Sleep every night. Ya, cuando uno tiene la edad encima, así me pasa a mí. Yo le voy a contar una historia, así, un break. Yo me acuesto y tengo un gran sueño, pero una cosa que yo pienso en ese momento y se me quita el sueño. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero es así como que hay una mosca, va, un ejemplo, y uno ve la mosca o el zancudo, se terminó el sueño. O sea, a mí me... Últimamente me está pasando. A mí un zancudo no me deja dormir. Es cierto. Con solo que lo escuche acá en la oreja ya se me quitó el sueño. Es cierto. Si usted tiene menos de 30, disfrute la vida, ¿ok? Disfrute la vida después de los 30, es bien difícil. ¿Verdad, caballeros? Ya los que pasamos de 30, ¿verdad? Ya no, ya no. De repente, hoy me duele la cabeza, va. Hoy me duele el codo. Todo duele, todo duele. Todo duele, es cierto. Hoy me duele la cabeza. Las uñas duelen. Y se cae, porque a mí se me cae un montón el pelo, las canas, ya. Ya no. Ah, a mí casi no. Así que aprovechen porque los que no han llegado a los 30 están en la flor de la juventud todavía. Todavía coman chile a cualquier hora, limón a cualquier hora, que no hace daño. Échenle un montón de salsa a las pupusas porque después de los 30 arde el estómago con la salsa y el curtido. No vaya a ser que lloremos, no, lloremos aquí todo. O sea, let's continue. ¿Ok? Eso. Entonces, ¿quién es utilizado para dar opciones o para hablar sobre habilidades, ¿verdad? Habilidades. Habilidades. Entonces, cuando hablamos de una habilidad, podemos utilizar ¿quién? Porque yo puedo decir, I play basketball. Pero de que juegue a que pueda jugar es otra cosa, ¿verdad? Entonces, cuando yo quiero decir que sí puedo, o sea, que soy un crack en eso, voy a utilizar can. En ese caso, son modals, así se llaman. ¿Nos queda claro? Entonces, si nos queda claro, lo que vamos a hacer es ahorita. Son 12, hoy son poquitos. Los 12 quiero que me den, y los que no pueden hablar por cuestiones de audio, de algo así, escríbanme una oración utilizando can, o me la dicen, en el caso que sí pueda hablar, me la dicen. ¿Quién empieza? I can work every day. Yes, es una habilidad, ¿verdad? Yes. I can play guitar. I can play the guitar. Excellent, yeah. Marvin. ¿Quién más? I can listen the class right now. I can, yes. I can drive a car. Excellent. Yo no puedo todavía. I can play video games. I can play. Tampoco puedo jugar video games. Entonces sería can't, ¿verdad? En mi caso. ¿Ah? ¿Quién más? I can cook chow mein. Excellent, rico. Mire, y eso es una habilidad porque hay gente que le queda masa el noodles, el fideo. Así que esa es una habilidad. ¿Qué más? I can understand easy. Muy bien. Thank you, Eduardo. ¿Quién más? I can play soccer. ¿En serio? Eso. ¿Quién más? I can't play the guitar. Ah, qué chivo. I can play the guitar. Ajá. ¿Quién más? I can study very well. Esa es habilidad también. Porque a mí una mosca me distrae. Very well. Por ejemplo, la puse esa. ¿Quién más me escribió aquí? I can go exercise, o puede ser I can exercise, nada más, ¿ok? Exercise puede actuar como un verbo. ¿Quién más? ¿O ya todos participaron? Okay, driving the motorcycle. I can drive a motorcycle. Muy bien. I can machine cook. Excellent. Thank you. ¿Cuál es el negativo de can? Can't. Cannot. Can't. Cannot. Can't, right? Your contraction. Entonces, eso es la forma negativa. O sea, ustedes dijeron, I can, I can, I can. Y si yo quiero decir que yo no puedo hacer algo, voy a utilizar cannot or can't, que es la forma contractada, ¿verdad? Or I cannot. I cannot or I can't drive a car. Even a motorcycle. Yes? I can cook, but I cannot drive. ¿Sí nos queda claro el uso del can? Sí. Yes, teacher. Very easy. Okay. Ahora vamos con should. ¿Para qué utilizamos should? Debería. Sí, deberías, pero se utiliza to give a personal opinion. For example, if I say, I have a headache. Tengo dolor de cabeza, un ejemplo. I have a headache. Ustedes me dicen. Medicine. Adolfín. Okay. Por ejemplo, o sea, es como dar consejos, por decir así. Más fácil decirlo así. Ok, you should visit the doctor. Si usted tiene un problema o usted ve algo, hey, you should, es como más personal, ¿verdad? You should go to the doctor. You should go to the dentist. You should talk to your parents. Imagínense, un joven tiene un problema con sus papás, entonces usted le dice, hey, you should talk with your parents. ¿Ok? Y así. Quiero ver. You should drink medicine. Take. En el caso de medicine es take. Se utiliza el verbo take. Yes, take. Take medicine. Okay. Por ejemplo, ponga a alguien un problema. Jocelyn, díganos un problema, por ejemplo, que le duele el estómago, que tiene un problema, son un ejemplo. Teacher, podría decir, I cannot cook. I cannot cook, ajá, muy bien. ¿Y qué le podemos aconsejar a los demás? Ajá. You should drink water. Sí, está bien el consejo, muy bien, pero ella dice que no puede cocinar. Es así como que, no cocine, tome agua, niña. No, le va a dar hambre. You should take classes, yes. Dice Jennifer, you should watch videos in YouTube. Muy bien. ¿Y cuál sería la pronunciación de soda? Aparece como coke, creo que se escribe, creo. Soda, si es coca, es la marca, la Coca-Cola, pero si es soda, soda. Ah, ok. You should practice in the cook. Yes, you should practice cooking. Cooking. ¿Qué más? ¿Qué más le podemos aconsejar? You should take tips. Ajá. O ask for tips, right? Ajá. Muy bien, muy bien. A ver, ¿quién más da? Vamos a ver, Eduardo, díganos un problema o algo. O alguna situación, no sé. Imagínense, le voy a poner una yo. Por ejemplo, ok. My boyfriend, no tengo boyfriend, tengo esposo, pero es un ejemplo. My boyfriend cheated on me. Me engañó. Ajá. Aconséjenme. You should dejar. Leave him. You should dejarlo. Ajá. Really? Sí, más 100 novios es más fácil dejar a una persona. Ajá. You should take care. Speak. Ajá, ajá. You should talk to him. Ahí sería talk to him. El otro dijo cuidarse. ¿Cómo fue? Que es que me hablaron, ajá. You should take care. Algo así creo que me dijeron, ajá. You should take care. Ajá, muy bien. ¿Qué más? ¿Quién dice? You should look for another one, right? No, no, eso no. Uh-huh. Ajá, voy a salirme de aquí para que hablemos. Quiero ver. Ajá. Sería correcto. You should be... pensar sería think before talk. Ajá, you should think before, ajá. Yes. Talk. Yes. Okay. Dice, you should think the things. Ajá. Jennifer, muy bien. ¿Qué más? You should take it one time. Sometime, yes. Muy bien, Alba. Un tiempo. Sometime, yes. Sometime. Sometime. Muy bien. Vamos a ver el último problema. Okay, let's see. No tengo trabajo. I don't have work. Yo tampoco tengo. Es una triste historia, okay? Ajá. I don't have job. ¿Qué pueden, ajá, qué consejos? Dice, ¿cómo fue el problema? Se escuchó cortado. I don't have job. No tengo trabajo, por ejemplo. You should do a business. Muy bien, muy bien. ¿Qué más? ¿Cómo se dice? Currículum o hoja de vida. Resume. Resume o resume. Resume. Uh-huh. Yes. What else? ¿Cómo sería ahí? ¿Debería ir a dejar currículum? You should. Ajá, ¿qué más? You should give your resume to some companies, for example. Mm-hmm. You should start other work. Hello. ¿Cómo? Perdón, ¿cómo fue? You should start other work. Search, other work. Search or look for. Look for, buscar. Look for. Look for. Uh-huh. Mejor look for. Muy bien. And then, look for, yes. Una pregunta. ¿Los que no participaron entendimos el tema? Porque hoy no les puedo decir escríbanme. O escríbanme aquí en directo. No sé, pues si les da pena decir. Yo siempre he dicho. Problem. No tengan pena. Ok, thank you. No. Dice, you should send your CV to Ministerio de Trabajo. Muy bien, excelente. Ok, no preguntas, Pau. ¿Cuál sería la diferencia entre work y job en esa situación? En esa situación, va. Por ejemplo, le voy a dar la definición according to the dictionary, ¿ok? Permítame un tantito que no sé por qué no puedo abrir nada aquí. No sé por qué no puedo. Ahorita. Yo quiero dar una definición así, diccionario, pero no me deja accesar ahorita. En todo lo que me deja accesar les voy a hacer un dictado. Así que busquen lapicito, es uno cortito. Busquen lapicito. Busquen lapicito y un cuadernito o una paginita, ¿ok? Teacher. Oli. Yo encontré la diferencia de job y work. Hágame el bien de leer. Dice job que es un sustantivo contable y work que es un sustantivo incontable. Ok, entonces en resumidas cuentas es job es countable and work es uncontable, ok. Y la otra cosa es que acuérdese que work también se puede utilizar como, verbo. Yes, muy bien, thank you. Okay. Okay, are you ready? Yes. Yes. Ok, a ver cómo me va con esta clase que me ha cortado las grabaciones. Ok. Ok. Vamos a empezar. Ok, la primera vez solamente escuchamos. La segunda vez escribimos y la tercera vez lo chequeamos o lo revisamos. Ok. First, this is Jack. He is my best friend. He is from Australia. He has been in Thailand for 2 years. He has 2 older brothers. 2 older brothers, they all alive in a big house in Bangkok. We like to play football together. We also like to go swimming, Jack is very strong and he can swim very fast. Okay, ahora sí a escribir. This is Jack. Repito, this is Jack. Repeat, teacher, por favor. Con gusto, please. He is my best friend. He is my best friend. Period. He is from Australia. He is from Australia. He is from Australia, period. He has been in Thailand. He has been. Si alguna palabra no la saben escribir, me dicen deletreo. He has been in Thailand. In Thailand. For 2 years. For 2 years. For... He has been in Thailand for 2 years, period. Yes. 2 years. W. Y. Okay, period. He has 2 older brothers. He has 2 older brothers. Two, no de dos, ¿verdad? No cojo los two. Two. He has okay. two older brothers, period. Olders termina en S, no va. Older, no, con R. Older, brothers. Ah, sin S. Sin S. Brothers sí lleva S, pero el otro no. He has older. 2 older brothers. Okay. Acuérdese que older es un adjetivo y los subjetivos no llevan S, ¿verdad? O sea, no se pluralizan. Brothers. ¿Cómo se dice punto? Period. Pero period. Solo póngalo. Usted ponga el puntito. Ok. Period. They all. A-L-L. De viejo. No. All. No. Ese es old. All. El otro es all. De es A-L-L. They all alive. Live. No, perdón, ahí es live. No, they all live. No, they all live. Okay. In a big house. In big house. In a big house. In a... In a big house. In Bangkok. In Bangkok. Al final de Bang, una G. Bangkok. Cock. Así. K-O-K. Can you spell it, please? Con gusto. B-A-N-G-K-O-K. B. Otra vez. B-A-N-G-K-O-K. Bangkok. Okay. Thank you. Okay, okay. Okay, okay. Ajá. Period. Okay. ¿Y qué es eso, Bangkok? Es este Bangkok. Es un país. Ah, permítanme. Ok. Period. We like to play football. We like to play football together. We like to play football together. Together. ¿Cómo se escribe together? T-O-D-E-T-H-E-R. Vamos otra vez. T-O-D-E. Period. We also like to go swimming. We also like to go swimming. We also like to go swimming. Swimming. ¿Cuál es, perdón? En la traducción de He has been in Tailandia for 2 years, dice él ha estado en Tailandia por 2 años. Así es. Okay. Así es. La palabra older, ¿el significado cuál es? Más viejo. O mayores, pues mayores. Ah, okay. Together. Si alguien termina de revisar, me dice cómo les fue y se pueden retirar. Bastante bien, diría yo. Eso, qué bueno. 2 errores. Muy bien, Marvin. Excellent, thank you. ¿Y los demás? A mí solo me faltó, tuve un error en la palabra. En una palabra. Muy bien, Teresa. Thank you. Lorena, 1 error. Yo he hecho, tuve 3. Muy bien, Eduardo, thank you. Wow, Salvador, ninguno. Jennifer, 2. ¿Quién dijo 3? Yo, Rigoberto, 3. Ok, thank you, Rigoberto. Gracias, buenas noches. Buenas noches, good night, bye. 3. Los corregí. No importa, no importa. Okay, good night, teacher. Práctica. Good night, bye. Good night, teacher. Good night, everybody. Good night, bye, bye. See you tomorrow. See you tomorrow, bye, bye. Take care. Una pregunta, teacher. ¿Qué pasó, hola? ¿Dónde puedo ver las clases? Que la de ayer no me metí, fíjese. No pude. Vaya, la clase en el enlace que se ha fijado que les han mandado un correo. Sí. Ahí dice enlace o link, no me acuerdo cómo dice, YouTube. Ah, ya. Ajá, ahí está, en el mismo correo ese, si no, pues igual cuando yo recupere lo de cómo se llama, si no, yo le mando el link por aquí mañana. Ah, bueno, te agradezco. Si no lo logra ver, me avisa. Ok, thank you. Sí, yo lo voy a buscar, gracias. Bye, take care. See you next class. See you, bye.